Buenas noches a todos. Eh, muchas gracias por esta invitación, Leonardo. Eh, soy materia dispuesta, pero bueno, es una es un satisfacción, un orgullo estar una vez más hablando en esta casa, hablando en el contexto del Plan Fénix y más que más en una mesa de estas características. Me tocó en este número. De acerca de la democracia, tratar el tema del transporte, que es una, un área en la que yo tengo una, una cierta especialización, pero querría empezar señalando que cuando en su momento me citaron, me, me, me convocaron para escribir este artículo, eh, el tema, digamos, maestro era, o el tema referencial era las deudas de la democracia. Yo empiezo mi artículo con una crítica a la noción de deudas de la democracia. Nos haya ido bien o nos haya ido mal, esto no son deudas de la democracia, estas son deudas de nuestras dirigencias, son deudas de quienes han tenido responsabilidades, las hay sin duda, pero la democracia en sí no tiene deudas, porque la democracia es una forma de convivencia, es una forma en definitiva de estar juntos. Y yo pienso que la experiencia que tenemos en la Argentina de estos últimos 30 años es una experiencia, a pesar de todo, muy, muy valuable, muy importante en lo que se refiere a la democracia. Por lo pronto, hemos transitado las peores circunstancias económicas de la historia argentina y, sin embargo, los derechos civiles básicos han quedado intactos. Además de haber protagonizado alguna gesta, como creo que fue el, todo el tema de derechos humanos, que realmente es ejemplar y es algo que como perteneciente a este país me llena de orgullo. Bienvenida sea la democracia, bienvenida sea la ampliación de la democracia, bienvenida sea esta lucha permanente por asegurar lo que es una genuina democracia de masas, libertad de expresión, matrimonio igualitario, todas estas cosas que se han logrado y yo creo que es importante. La relación de la democracia con el desempeño económico ya es un tema bastante más tortuoso. A mí me gusta citar como caso lo que yo creo que es quizás el periodo más exitoso de la historia argentina, que es el eh, periodo que va desde eh, principios de los 60 hasta mediados de los 70, por lo menos el más exitoso, la segunda mitad del siglo XX, que no fue precisamente un periodo ejemplar en cuanto a vigencia de instituciones. Tenemos, tuvimos permanentes cambios de gobierno, tuvimos dictaduras, tuvimos varios, varios, varios avatares, cosa que incluso no permitieron percibir bien lo que se había logrado. Pero eh, de manera que no hay, digamos, ningún tipo de relación lineal, me gustaría que lo fuera. Ese cuanto más democracia, más desarrollo, hay algunos autores que sostienen eso, yo creo que las relaciones no son tan claras, pero la democracia, insisto, es un valor en sí mismo. Eh, ¿Cómo nos fue en el transporte en estos 30 años? Eh, bueno, estos 30 años vienen jalonados básicamente por tres grandes periodos. Digamos, un primer periodo que es digamos, el final de lo que podría llamarse así la, la, el modelo sustitutivo, el final, digamos, de... Una, un, un intento, digamos así, de un, de un desarrollo más o menos autónomo en medio de una violenta crisis que fue la década perdida del 80. Vamos a dejar de lado ese periodo que ya es lejano y vamos a hablar de los dos grandes ciclos que vinieron después, que son esencialmente el ciclo neoliberal que arranca, digamos, con, en 1989 y culmina con la crisis del 2001 y el ciclo que yo estoy llamando, y no solo yo, varios autores, neodesarrollista, que es lo que se inicia después de la hecatombe del 2001 y que yo creo que culmina más o menos por razones tanto políticas como económicas en los últimos años recientes, 2014-2015. Eh, es una costumbre de muchos analistas el querer relacionar lo que pasa en un sector con lo que pasa... En el contexto económico general. Entonces, muchas veces dice el sector transporte tuvo tal y tal desarrollo porque ahí será el contexto general en el que se estaba desarrollando la economía argentina. Eh, normalmente, lo que ocurre con este tipo de enfoques es que cuando uno entra en detalle empieza a observar comportamientos diferentes y esa es un poco la gracia. Yo no. no, no, no de, 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 no, no, le, le, no dejo de darle importancia al contexto, pero lo cierto es que cuando uno observa lo que ocurre a nivel sectorial, esto tiene especificidades que responden a cuestiones eh, de los sectores y de su interrelación con el conjunto. En el caso del transporte, en la década del 90, eh, fue en algunos sectores un objetivo típico de las reformas. Esto ocurrió... Claramente el transporte fluvio marítimo con la liquidación de la empresa estatal Elma, con la, la, la privatización del sistema portuario, con el concesionamiento de la hidrovía. Esto ocurrió con el transporte aéreo, básicamente con la venta de aerolíneas argentinas y con la liberación de entrada de nuevos competidores. Esto ocurrió naturalmente con el remanido sistema ferroviario que Sufrió probablemente la reforma más importante de una sola empresa estatal. Hubo una, un estallido en 15, 20 empresas privadas y algunas estatales, de existencia en algunos casos bastante efímera. No hubo prácticamente nada en el transporte automotor urbano, incluso en el transporte automotor urbano hasta hubo reformas en un sentido contrario, hubo mejoramiento en la calidad de los vehículos, hubo una, eh, incluso un mejoramiento en las condiciones de trabajo de los conductores, algo totalmente a contramano de la época, y hubo sí en el transporte interurbano de pasajeros una, una reforma liberalizadora que tuvo que ser paralizada cinco años más tarde. En el caso del transporte de cargas por camión no hubo diferencias importantes más allá de la formalización de la desregulación que ya existía de antes. Entonces los impactos fueron muy muy diferenciales y el, los resultados fueron también bastante variados. Eh, en el caso del transporte aéreo se produjo la entrada de competidores y se demostró una vez más el viejo teorema de que el, el, el mercado aéreo argentino no da para dos empresas. Eh, lo de lo que pasó después en el siglo Neodesarrollista tiene una explicación aparte, pero eh, digamos, la, la, la gran competidora de aerolíneas, que terminó fusionada con Austral, eh, no pudo soportar la, 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 su, su agresiva política de competencia, y sabemos cómo terminó con un accidente aéreo gravísimo. En el caso de tra del transporte fluvio marítimo, general lo que ocurrió fue un, em un mejoramiento del desempeño del sector, que fue bastante visible. Eh, esto de la mano, en el caso del personal embarcado, una renegociación a, a fondo de las condiciones de trabajo. Y hubo además un desarrollo importante del sistema portuario, hasta incluso cierta sobreinversión en el sistema portuario, que esto. Eh, incluso explica que, el, eh, que, que, que se haya podido dar cuenta de volúmenes crecientes de exportación de granos sin prácticamente tener cuello de botellas en el sector. Eh, bueno, en el tema ferroviario, como sabemos, las cosas fueron bastante azarosas. Eh, en el, el sector de cargas, el, el único ferrocarril que no tuvo la suerte de ser privatizado en la, la manera convencional que fue el ferrocarril Belgrano terminó como todo lo que no fue privatizado en la Argentina, o casi. En una decadencia profunda de la que no logró levantarse ni siquiera hoy día. Eh, los, transportes, los concesionarios de carga tuvieron desempeños dispares, algunos de ellos razonablemente buenos en términos de captación de tráfico, si bien se despertaron tarde al boom de granos, algunos de ellos, algo de esto pasó incluso después de la, del fin de la convertibilidad, eh, y otros de ellos no tuvieron un desempeño tan bueno, y de hecho te, el sistema terminó en parte en manos del Estado eh, con posterioridad. Pero el, eh, el resultado importante es que en cargas no se aseguró el la sostenibilidad del sistema en el largo plazo, porque el sector no logra movilizar inversiones. Los activos que hay son básicamente los activos que incorporó el Estado en su momento, con muy pocos agregados. Todo esto, además, facilitado por la supresión de la casi totalidad de los trenes de pasajeros interurbanos, eh, que liberó tracción como para este, poder hacer frente a demandas de carga. Pero lo cierto es que la cuestión ferroviaria en la Argentina, el ferrocarril interurbano, sigue todavía sin resolverse. Y eh, tampoco se resolvió en el ciclo posterior. Eh, en el caso, es muy ilustrativo lo que ocurrió en el caso del transporte interurbano de pasajeros. Los ómnibus, que es un sector general poco estudiado, la desregulación terminó en una sobreinversión muy, muy fuerte que motivó el congelamiento, digamos, de la, del régimen cinco años más tarde y la entrada en, en un régimen de emergencia por el espacio de eh, más de diez años. Eh, con el fin de la convertibilidad se va prefigurando un poco sobre la marcha un modelo distinto de política económica que hemos llamado, como les dije, neodesarrollista y el que uno esperaría reversiones importantes en las políticas de transporte. Bueno, lo que uno ve en transporte sobre todo, pero es algo que se ve en otros sectores también, es una, una política más reactiva que proactiva. Eh, en general, el, el ciclo kirchnerista mostró ser una suerte de estatista de última instancia, eh, o sea, procedió a las estatizaciones cuando ya no quedaba más eh, más otra salida, esto lo vimos en el caso de Aerolíneas, por ejemplo, donde fue luego del fracaso de Iberia, fue transferido a, a un operador, otro que resultó ser peor que Iberia todavía, hasta que al final, por la módica suma de un peso, la empresa fue estatizada asumiendo una gran... En masa de pasivos. Eh, ahí existió una política explícita de reequipamiento de la empresa, eh, gracias a la disponibilidad de créditos eh, convenientes por parte del proveedor brasileño, y la empresa se reequipó, se, se, se dotó de un parque nuevo y ganó nuevos, eh, nuevos, nuevos espacios. Pero antes que eso había ocurrido otra cosa, que fue la entrada de un competidor llamado LAN. Que cosa que ocurrió en el año 2008. Y esta vez este competidor vino para quedarse porque es decir, a diferencia de los casos de Lapa o de Alfa o de todos los operadores anteriores, esta vez este es un apéndice de un operador mucho más grande y en este momento más grande todavía después de la fusión con TAM. Esto yo creo de hecho plantea un desafío para Aerolíneas que no ha sido comprendido a cabalidad, yo, yo Plantearon algunas reuniones. Bueno, ¿qué piensan hacer con aerolíneas? Una empresa de 60, 70 aviones frente a un monstruo de 500 aviones que lo tienen ahí al lado. Esta cuestión no tuvo respuesta y sigue pendiente de respuesta. Digamos, aerolíneas en esta escala podrá sobrevivir como línea de cabotaje, pero no más que eso. Eh, en el caso de transporte fluido marítimo, la nueva etapa no trajo prácticamente novedades, no hubo nuevas definiciones, el sector siguió funcionando o es sea, la misma base de lo que. Eh, había sido estipulado en los tiempos de la convertibilidad. Y en el transporte ferroviario lo que vimos fue el Estado reasumiendo a las cansadas y medio tardíamente los girones de un sistema que se estaba derrumbando en, 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 en operación de cargas. Estaba mirando las cifras, por ejemplo, de ALL, la concesionaria que... que Devolvió su concesión al Estado. En el caso de la línea Urquiza, los, los niveles de tráfico de los, últimos, los últimos años eran irrisorios, así de hablar de 100.000 toneladas por año, no entiendo ni, ni para qué existe una línea semejante. Lo mismo el ferrocarril Belgrano. Y, <coughs> y se reconstituyó medio así a la fuerza. No, la, la nueva empresa de ferrocarriles argentino, después de varias oscilaciones organizativas, y finalmente, el, el, el trágico accidente de 11 puso en marcha una torsión en la política ferroviaria eh, para el ferrocarril metropolitano, que se tradujo en un, en un masivo e intenso reequipamiento, hecho digamos, a un, eh, con un alcance y a un ritmo muy acelerados, que prácticamente abortaron cualquier posibilidad de desarrollo industrial eh, ferroviario eh, para la Argentina. Esto incluyó además el reemplazo de, de parque relativamente nuevo o que no estaba en tan mal estado y que se podría haber postergado. Pero bueno, las urgencias políticas después del accidente de Once. En realidad el accidente de Once es el punto culminante o más visible de una sucesión de accidentes que se venían produciendo ya y algunos incluso después, que habrían motivado realmente la cancelación de las concesiones bastante antes en una gestión un poco más activa. Pero en fin, esto fue lo que ocurrió. Eh, el panorama para el sector ferroviario, aún con, con esta inyección de recursos, sigue siendo un panorama incierto, en el sentido de que no está asegurada la sostenibilidad de largo plazo del ferrocarril de cargas y no está asegurada todavía cuál es la función que debe cumplir. Eh, estas son cuestiones que todavía, como les dije, están pendientes y que... Yo diría que son uno de los puntos centrales del, eh, de, la, de la política de transporte a futuro. Eh, bien, como cierre entonces, eh, el, digamos, el sector transporte ha, ha atravesado avatares importantes en estos últimos 30 años. La Argentina, de todas maneras, sigue siendo un país que en eh, digamos que tiene un sistema de transporte medianamente eficaz, en el sentido. Bueno, razonablemente eficaz, más que medianamente. Es un sector que, digamos, que asegura prestaciones básicas. Uno no puede decir que masivamente haya actividades que no se pueden desarrollar por el, por la ausencia de transporte, pero es un sector que demanda. Planificación un sector que demanda política de largo plazo. Un producto interesante, por ejemplo, de la última década fue una proliferación de estudios de transporte urbano, incluyendo acá en región metropolitana, algo que prácticamente está fuera de, de, de la, de, del radar en decisores anteriores y más allá de la calidad que tienen estos estudios. Esto ha traído como una, una reactivación de la presencia estatal, esto se ha visto incluso también por la, la, la existencia o la, la, la reaparición de operadores estatales de transporte urbano en varias eh, ciudades de, de provincias, y esto podría sentar las bases para una planificación mayor del transporte urbano, que es en este punto yo creo que hay acuerdo unánime entre los técnicos, que es la única vía que, eh, que puede darle... Eh, Salida a, al transporte en nuestras ciudades. Eh, en definitiva, eh, celebro entonces que después de 30 años estemos discutiendo estos temas. Quizás no celebro tanto lo que le pasó al sector transporte en estos 30 años, me hubiera gustado que le hubiera ido bastante mejor. Y sobre todo, a uno le hubiera gustado pensar que su trabajo en el sector podría haber sido un poco más útil. Pero bien, así son, así son las cuestiones de la vida eh, y. Seguiremos pensando siempre en el marco de esta democracia. Muchas gracias.